Y bueno, pues ya están con nosotros eh, Ludvica Gómez García y también Cintia Naomi Ruiz. Eh, ellas nos visitan precisamente del Diablito Records. Vamos a tener una actividad bien interesante aquí en el Complejo Cultural Universitario. Ludvica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien todos. Yo soy Ludvica, soy directora del Diablito Records y estoy aquí con Nao, que estudia en ARPA. Que muchísimas gracias por hacer esta colaboración muy chida aquí en el Complejo Cultural Universitario. Así es, fíjate que nos pasaron la nota de ARPA, ¿no? en donde se iba a dar este encuentro de bandas en el Complejo Cultural Universitario. Y este tipo de colaboraciones siempre es interesante, siempre suma. Cuéntanos un poquito, este, Ludvika, cómo se genera, esta suma de esfuerzos entre ARPA, Complejo Cultural Universitario, y una productora, ¿no? Que es importante. Claro, pues mira, más que nada, eh, nosotros queremos expandir al diablito, nosotros nos dedicamos a apoyar al talento emergente, eh, no salvamos a los artistas, pero sí queremos... Eh, unirnos, ¿no? Como tal, aquí en Puebla sentimos que no hay tanto esa cercanía con los proyectos locales y emergentes. Entonces, lo que hace el diablito es que no tendrá la mejor puerta, pero sí la más ancha, ¿no? Donde caben todos los artistas que quieran entrar ahí. Entonces, bueno, nosotros conocemos a Nao eh, y pues en conjunto, gracias a... Nos hicimos este, este pequeño evento que va a ser el día de mañana, aquí, en el Andador Cultural a las nueve de la mañana, sí, de a las diez de la mañana. Pues maravilloso. Entonces, pues ya es viernes, ¿no? Yeah. Este ya hay muchos chicos eh, preparándose para este día maravilloso y bueno pues ahí a las diez de la mañana. A ver, hay dos temas que quisiera platicar con ustedes. A ver, eh, Cintia, eh, es interesante la formación de los chicos de arpa, ¿no? Es decir, por un lado es la formación de artista, ¿no? Sí. En el caso de cine o de arte digital o de artes plásticas, pero la gestión cultural es muy importante y como Estar al pendiente de estas atmósferas culturales eh, creo que es un, un, parte de su formación. Claro, yo desde que comencé con el programa de promotoría cultural me di cuenta de que hay muchísimos mundos donde podemos absorber un montón de conocimientos y no solamente de los artistas que están en Arpa sino de todas las facultades porque no nos categorizamos como ay tú eres ingeniero pues no sabes seguramente de, de literatura o cosas así entonces esta interculturalidad que hay no solamente entre las comunidades estudiantiles sino entre las comunidades que también están alrededor de nuestras instituciones es una cosa súper súper grande y pues a raíz de eso comencé como a conocer un montón de gente y fue que me di cuenta que, que me gusta mucho, me gusta mucho escuchar lo que las demás personas tienen que, que contarnos y lo que han vivido y sobre todo compartir lo que saben. Porque yo siento que el conocimiento que no, que no se comparte simplemente no sirve. Así es, sí, sí, tienes ahí toda la razón. Y la otra, lo que tú decías, eh, Puebla es una ciudad con una fuerza cultural muy eh, interesante. Nosotros hicimos aquí el concurso para participar en el festival Comuna y, y digamos, solamente, obviamente lo acotamos a gente que estuviera estudiando en la universidad, y se presentaron 50 bandas, ¿no? 50 bandas con música original, o sea, de nuestra universidad, más las otras universidades aportaron, Sala Forum convocó a todas las demás. El chiste es que alrededor de 300 bandas en Puebla, ¿no? Haciendo música original. Así es. Tremendo. Pero el bemol es, eh, pues yo creo que si todas esas bandas se van a ver a, a sí mismas, pues ya hacen una escena. Claro. Y, y eso es lo que nos hace falta, creo, ¿no? De hecho, es así como funciona. Eh, lo que queremos sí es, no solo en el género rock, sino que hemos traído artistas eh, de todos lados que son de diversos géneros. Lo que queremos hacer es exportar la cultura musical de Puebla hacia otras ciudades aquí en México, ¿no? Y, y ir con más fuerza hacia demás, no, Gracias. las demás escenas, porque como tal aquí ya está surgiendo una pequeña nueva escena donde hay muchas personas jóvenes, no, muchísimas personas jóvenes, bueno al menos de las bandas que manejamos y sí son muchas personas jóvenes y ahorita queremos eh, ya innovar en esta cuestión, que la gente se acostumbre a pagar para ir a ver a las bandas originales, ¿no? Que ya no sea solo ir a ver a la banda Al de covers cover. y eso. A pagar un cover y ya no ir a ver a, la, a las bandas de cover, nada sí, más, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí tener esa, esa cultura, ¿no? Creo que falta mucho aquí, porque, bueno, apenas tuvimos un festival, Angelus vs. Diabolus, y pues trajimos muchos artistas, pero sí falta más. Eh, pues más arranque de la gente al ir a los, a los sí. festivales totalmente. Sí, los públicos, ahí es donde se pone difícil. Pero bueno, mañana nos vemos a las 10 de la mañana, aquí en el Andador. ¿Quiénes Así van a es. tocar? Bueno, vamos, va a tocar Paradoja, que uh -huh. es una, una banda de acá de Puebla que es protesta. Va a tocar una banda que se llama Los Eden, que es grunge, todo uh -huh. es música original. Los Almodo eh, y Gato Lunar, que es Surf. Y es la, prima, es la única Soy banda bien. de surf que, que tiene voz aquí ah, bueno. en Puebla. Así que está muy chida. Y Blue Cotton. Bueno, pues ahí nos vemos. Así es. En punto de las 10 de la mañana. Así es, en punto de Aquí 10 abajito de, las de donde estamos. En el andador cultural. Así es. ¿eh? Gracias, Cintia. Gracias, Ludvica.